Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ollas del Sur. Mi nombre es Juan Antonio y hoy voy a hablaros de los efectos de la ola de calor en mis plantas de flor de cera que tengo en el balcón. Estamos a mitad de julio en la zona mediterránea de España y estamos sufriendo ya de hace una semana una ola de calor bastante intensa. Las temperaturas por la tarde están entre 38 y 40 grados. Y por la noche no bajan de 25. Además, eh, la humedad es bastante baja, pues hay un viento seco y polvoriento que no para en ningún momento. Estoy echando un vistazo a las ollas que tengo en el balcón. Esta de S70, por ejemplo, ¿veis esta hoja pequeñita joven? Pues se ha puesto como amarilla. Yo creo que se va a caer en dos o tres días. Nos movemos a ver la olla carnosa que tengo aquí en la pared, que es la más grande. Y vemos como también ocurre lo mismo. Hay algunas hojitas jóvenes, como esta por ejemplo, que eh, solo tocarla, rozarla con el dedo y se ha caído. Son los síntomas que estoy viendo. Hojas jovencitas que se ponen amarillas, se caen y también las guías de crecimiento se secan eh, por la punta. Pero no todas las especies de ollas están respondiendo de la misma manera. Así hay unas especies que están aguantando muchísimo mejor y otras que... Eh, lo llevan bastante peor. Aquí vemos, por ejemplo, otra hojita que se ha puesto amarilla y se ha caído. Esta era de la olla Sunrise. Aquí vemos una olla Australis, que esta tiene alguna hoja de las jóvenes que estaban creciendo, que se ha deformado, y esas hojas muy pequeñitas de las guías, las más jovencitas, están completamente secas. Y solamente con tocarlas ya se caen. Vamos viendo por aquí, la olla Matilde es probablemente la que tengo más estropeada. Pues aquí eh, casi todas las guías se han secado por la punta, aparte de que se le estén cayendo algunas hojitas como esta. Pero lo peor es que casi todas las guías eh, han perdido la punta como se puede ver aquí. Tampoco es que me preocupe demasiado porque esto con el tiempo volverá a rebrotar. Pero bueno, eh, lo malo de verdad sería que perdiese completamente la planta y yo creo que eso no va a ocurrir. Aquí debajo tengo algunas macetas de esquejes. Por ejemplo, esta olla carnosa tiene aquí esta hojita amarilla que todavía no se cae. Eh, tengo aquí esta olla crinkle carnosa. Con esta guía tan larga, que no se ha estropeado, aunque se le han secado algunas hojitas. Aquí tengo esta olla Kerry, que sin embargo está bastante bien. Está echando aquí un, una guía nueva y por aquí debajo también están empezando a brotar otra. Y se la ve verde y sana. Veremos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que no va a tener absolutamente ningún problema. Aquí vemos mi olla Guayeti. También está llevando bastante bien el calor. Pues las hojitas más jóvenes tienen una apariencia completamente sana, verde. No parece que se vayan a caer en absoluto. Yo creo que a esta olla Guayeti no, no le está afectando mucho el calor. Y aquí tenemos esta olla carnosa Crimson Princess. Bastante bonita, echando muchas hojas nuevas. Pero sin embargo, alguna de las hojitas más pequeñas pues sí que se le ve un poquito de daño. Esta se ha deformado incluso. Tengo que deciros que a ninguna de estas plantas le está dando el sol, porque si no estarían bastante más dañadas. Aquí veis mi olla compacta, que está creciendo como loca, y esta es la olla memoria, que tampoco parece que esté siendo muy afectada. Igual alguna hojita joven se le ha caído, pero está creciendo bastante. Y yo creo que va a seguir así de bien. Aquí vemos unos esquejes de la olla memoria anterior que ya enraicé en casa en agua y que las planté hace muy poquito en esta maceta. Eh, está saliendo ya una guía nueva, como veis aquí, y está perfectamente sana. A esta no le está afectando absolutamente nada. Lo mismo que a estos otros esquejes ya del año pasado de olla carnosa Crimson Queen que está bastante bonita, no tiene absolutamente ni el más mínimo síntoma de estar siendo afectada por el calor. Estos esquejes del año pasado de Olla Croniana también están estupendamente bien, con sus guías sanas, sus hojitas jóvenes, no muestran absolutamente ningún síntoma. A estas se ve que les gusta también el calor. Aquí tengo otra olla australis, más joven que la anterior, y a esta sí que le ha afectado un poquito el calor, pues vemos que en algunas de las guías eh, las hojitas jóvenes eh, se me han secado. Pero bueno, tampoco tiene mucha importancia, esto rebrotará seguramente. Lo que ocurre es que esta planta tenía bastantes guías de crecimiento en primavera y se ha encontrado de repente con esta ola de calor que ha venido muy, muy repentina. Después de un periodo de temperaturas más bajas de lo normal, al final ha aparecido esta ola de calor de un día para otro prácticamente. Pero, por ejemplo, esta guía está perfectamente sana. Esta es la olla Sigilatis que tuve muchísima suerte de encontrar hace como dos meses. Parece ser que es una olla bastante rara de encontrar. Eh, fijaos cómo las guías que me está creciendo bastante están perfectamente sanas, con sus hojitas jovencitas muy bien y las puntas de crecimiento perfectas, todavía creciendo. Así que vemos que esta especie de olla es también de las que mejor se adaptan al calor. Para terminar, quería enseñaros cómo ha afectado la ola de calor a esta olla Crimson Princess, que al follaje o a las guías no le ha afectado prácticamente nada, pero sin embargo los pedúnculos florales, fijaros cómo hay alguna flor seca y otras que están como deformadas. Yo no sé si estas flores llegarán a abrirse o no, pero, pero lo importante es que no se pierda el pedúnculo. Llegamos al final y hacemos un resumen de cuáles son... Eh, por lo menos en mi experiencia, las ollas más eh, resistentes por este orden. Las más resistentes, en mi caso, han sido la olla guayeti, la olla croniana, la olla sigilatis y la olla memoria. Luego, eh, un poquito afectadas, la olla carnosa en cualquiera de sus variedades y la olla australis. Y definitivamente la que peor parada sale de la ola de calor es la olla matilde. Espero que os haya gustado este vídeo y que nos veamos en el siguiente vídeo de Hoy hasta el Sur. Gracias.